En esta humilde vivienda reside Carmen Luisa Almanzar, quien padece de cáncer de colon en medio de precariedades y múltiples necesidades. Falta de medicamentos. Pide que manos solidarias acudan a su llamado. Nosotros somos una gente pobre, no tengamos quien nos ayude, a ver si nos podían dar una ayuda con algo, no tengamos posibilidad de comprar la base y la funda, a ver si nos podían ayudar. Nosotros somos una persona pobre. ¿Cuál es el llamado que tú le haces? Que a veces no pueden dar una ayuda, ayudarnos, nosotros no somos una familia pobre, con la base, con alimentos, si pueden. A pesar de que en numerosas ocasiones ha tocado las puertas de las autoridades, a la fecha no recibe respuesta para poder cubrir los gastos de su enfermedad. La dirigente comunitaria en el sector también se une a la causa. Nosotros lo que vivimos es curiñando a ver cómo se puede ayudar a cada persona. La niña necesita funda, necesita base. Ella no come nada solo, es todo líquido. Ella necesita ensure, jugo. Al pueblo de San Francisco de Macorís, a ver cómo puede ayudar a esta familia, que es una familia que ya no tiene recursos para nada. A ella la diagnosticaron con cáncer en el colon, ella tiene un cáncer ya terminal. Entonces, llamando al pueblo de San Francisco de Macorís, a ver si es un pueblo solidario, a ver si pueden ayudar a esta familia. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.